Muy buenas a todos, soy Víctor Moreno para Pure Gaming y hoy tenemos el placer de poder mostrar una nueva placa base de Gigabyte. Sabréis que Gigabyte recientemente ha lanzado al mercado la serie de placas G1 Gaming y hoy en concreto vamos a ver la Z170X Gaming 5. Con esta nueva gama de placas base, lo que hace Gigabyte es acercar aún más su dedicación por el mundo del PC a uno de los públicos más exigentes, los gamers. Así que vamos a centrarnos en este caso en la Z170X Gaming 5 y vamos a destacar los aspectos que consideramos clave a la hora de elegir una placa base para montar un PC para jugar. ¡Veámosla! La caja en la que llega la GEA Z170X Gaming 5 destaca por el nuevo diseño de la serie G1 Gaming de Gigabyte. Predominan claramente tres colores, el negro, el blanco y el rojo, los cuales formarán parte de todo el diseño. Si volteamos la caja, veremos una serie de breves descripciones donde se indican las mejoras introducidas en la placa que favorecen claramente a los PCs gaming. Cuando abrimos la caja, lo primero que encontramos es la placa dentro de una bolsa de plástico resistente para protegerla del polvo y arañazos. Retirada la placa y bajo una bandeja de cartón, veremos el resto de contenidos, como es el conector G para facilitar la instalación de los conectores del panel de la caja del PC, el conector puente two-way SLI, cuatro cables SATA, una guía de instalación rápida, el manual del usuario, el panel I/O trasero y un disco de drivers de la placa base. Nada más coger la placa, lo primero que llama la atención es sin duda alguna su diseño. Espectacular, muy enfocado para PCs gaming. Detalles como el diseño que tienen los disipadores pasivos de la placa con el logotipo de la marca y acabados en plata, negro y rojo, demuestran el empeño de Gigabyte en crear un producto atractivo, tanto en prestaciones como en estilo. En formato ATX, veremos cómo los slots para la memoria RAM van acordes con el resto del conjunto, al igual que los conectores PCI. Estos tienen un acabado realmente llamativo, ya que están armados con un refuerzo de metal para mejorar las prestaciones de resistencia y durabilidad. Como ya hemos mencionado, la Z170X Gaming 5 está desarrollada pensando en un PC gamer. Es por ello que vamos a comentar a continuación las funciones que consideramos más importantes que Gigabyte ha implementado en esta placa base. Esta nueva gama de placas base está ideada pensando en los nuevos procesadores Intel Core de sexta generación, que bajo el nuevo socket LGA 1151 proporcionan un rendimiento sorprendente. Sin duda, es un power-up muy notable a la hora de configurar un PC para jugar. Además, esta cuenta con el chipset Intel Z170 Express. La placa también admite las nuevas memorias DDR4 de alto rendimiento. En dos canales podremos disponer 4 DIMMs y alcanzar la cifra de 64 GB de memoria RAM. Y para aquellos que quieran realizar montajes multigráfica, destacamos su soporte gráfico 3-Way que permite configuraciones del tipo 2-Way SLI y 3-Way Crossfire. Algo que nos ha llamado mucho la atención es el blindaje de metal que disponen los conectores PCIe de la placa. Este diseño de una pieza de blindaje de acero inoxidable que rodea el conector PCIe ofrece la resistencia necesaria para soportar las cada vez más pesadas tarjetas gráficas, aumentando la resistencia vertical en 1,7 veces y la horizontal en 3,2 veces. Pero si esto fuera poco, la Z170X Gaming 5 incorpora el controlador de red de alto rendimiento Killer E2200. Este, junto con Intel Gigabit LAN, nos ofrece las mejores prestaciones para el juego online. No nos podemos olvidar de la importancia del audio, ya que la placa base posee una serie de funciones enfocadas en este aspecto muy determinante, como es el convertidor de audio digital a analógico limpio sin ruidos, condensadores de audio japoneses Nichicon de alta gama, audio HDR Realtek ALC1150 de 115 decibelios SNR y chip ALC1150. Destacamos también la suite de software Sound Blaster XFI MV3 que trae de serie y su exclusivo OP-AMP personalizable. Para terminar este apartado, recordamos que estamos ante una placa base que dispone de Ultra HD a 4K, y es que la serie 8 de Gigabyte proporciona soporte nativo para 4K con los gráficos integrados Intel DHD Graphics a través de HDMI. Pero la Z170X Gaming 5 encierra más sorpresas de lo que cabe esperar, como son las mejoras que implementa en conectividad y almacenamiento. Contamos con el famoso controlador USB 3.1 Extreme de Intel, el cual utiliza dos carriles PCIe Gen 3 para darnos un total de ancho de banda de 16 GB por segundo. El USB 3.1 está disponible con el conector USB reversible tipo C y el conector USB estándar. Tenemos también el conector dual PCIe Gen 3 X4 M2 con hasta 32 GB por segundo de transferencia de datos y también tres conectores SATA Express con hasta 16 GB por segundo de transferencia.
destacamos la importancia de la tecnología UEFI Dual BIOS de Gigabyte, la cual nos ofrece una experiencia de gestión del sistema más intuitiva y práctica. Junto a esta tenemos la suite App Center, que incluye las utilidades EasyTune y Cloud Station. Los overclockers también se ven favorecidos en esta placa, ya que integra la función Turbo Backclock, que permite cambiar la frecuencia BCLK a un valor deseado con la opción de ajuste de rango lineal de la sintonización IC. Para terminar, no podemos olvidar las geniales prestaciones de durabilidad que implementa la placa, como son su zócalo de bañado en 15 micras de oro para evitar la corrosión de los pines de la CPU, o los condensadores sólidos Durable Black con una larga vida útil que proporcionan una ESR extra baja. Llegado a este punto, nuestra valoración sobre la Z170X Gaming 5 de la serie G1 Gaming de Gigabyte no puede ser más satisfactoria, y es que esta placa base no defrauda en ninguno de sus aspectos. Y con la Z170X Gaming 5 de Gigabyte nos despedimos por hoy. Una placa base que desde Pure Gaming recomendamos. Ya sabéis, como siempre, que en la descripción del vídeo tenéis el link a la review completa de la placa. Y también, si queréis seguir disfrutando de este tipo de contenido en el canal, lo mejor que podéis hacer es suscribiros y dejadnos unos likes. Soy Víctor Moreno para Pure Gaming. ¡Hasta la próxima!